CastellónConfidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Ciudadanos y Podemos negocian ya sobre si se sientan a negociar para negociar una negociación. Tres meses después de las elecciones, las negociaciones avanzan a un ritmo trepidante. La última hora que nos llega desde Madrid habla de que las conversaciones para sentarse a negociar para pactar una mesa de negociación donde se negocie un nuevo gobierno para España están muy adelantadas. Sin embargo, no son todo facilidades, ya que una vez tenían acordada la reunión, tuvo que suspenderse ya que Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tenía que asistir a una función escolar de teatro del hijo de su vecino y Pablo Iglesias le adelantaron la cita con el peluquero para que le cepillaran y le añadieran queratina a su hermosa cabellera. Mientras tanto, Pedro Sánchez mata a la espera construyéndose una casa en Minecraft. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Los semáforos de Castellón tendrán un muñequito con cuernos para no discriminar a los ciudadanos engañados por sus parejas. El Ayuntamiento de Castellón, siguiendo el ejemplo del de Valencia, ha propuesto modificar los muñequitos de los semáforos para tener en cuenta a colectivos desfavorecidos. La propuesta de Rafa Simó, concejal de movilidad, consiste en que los muñequitos tengan todos cuernos para así mostrar la solidaridad del pueblo de Castellón con aquellas personas a las que les hayan puesto los cuernos en alguna ocasión. Por otra parte, también se estudia sustituir el muñequito parado de la fase de rojo por la cara de Rajoy, para que se interprete como que hay que estar quieto sin hacer nada, aunque todavía no se ha confirmado ya que es posible que algunos viandantes salgan corriendo en dirección contraria. Rafa Simó ha declarado que es importante tomar estas medidas para no discriminar a nadie ni a nadie. No me pregunten demasiado si hacen el favor. El Ayuntamiento de Almazora preparado para combatir una potencial superpoblación de murciélagos. Después del anuncio del Ayuntamiento de Almazora de apoyar la proliferación de murciélagos para acabar con las plagas de mosquitos, son muchas las voces que se han preguntado qué es lo que pasará si empieza a haber demasiados murciélagos. Para responder a las inquietudes mostradas por los vecinos, desde el Ayuntamiento han elaborado un plan trófico para actuar en caso de que la situación se vaya de las manos. Así pues, ya tienen apalabrado un cargamento de serpientes de cascabel que soltarán por el municipio en caso de que el número de murciélagos exceda lo previsto. En caso de que las serpientes se conviertan en un problema, actuarán los mapaches. Finalmente, en caso de que los mapaches se conviertan en un problema, actuarán los youtubers, que se alimentan de cualquier cosa. La alcaldesa de Almazora ha querido tranquilizar a la población asegurando que en la mayoría de los casos los youtubers son dóciles e inofensivos, siempre y cuando no tengan problemas de conexión a internet. Estoy acostumbrado a que toda la vida me vengan todas las tías detrás. Javier Molinero obliga a un autobús repleto de trabajadores rumanos a bañarse en la playa de Benicassim para convertirlos en turistas. Tras las declaraciones del presidente de la Diputación de Castellón, en las que afirmaba que los vuelos del aeropuerto de Castellón con Bulgaria traerían 20.000 turistas a la provincia, Javier Moliner ha puesto en marcha nuevas medidas para hacer crecer el número de turistas, aunque sea a la fuerza. La última medida ha consistido en interceptar un autobús que venía desde Rumanía con trabajadores y sus familiares y obligarles a bañarse en las playas de Benicassim. La Diputación de Castellón no se quedará ahí y en esta nueva estrategia turística trabaja ya en el plan Un Habitante Un Turista. Según ha afirmado Javier Moliner, en la provincia vivimos casi 600.000 habitantes y todos somos un potencial turista para engrosar las estadísticas. De hecho, según informan desde la Diputación, no descartan en convertir a los perros, gatos, periquitos, hámster y mosquitos tigre también en turistas. Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones. Si no, es evidente que algún problema tenemos. Y en deportes, atarán las manos al portero del Villarreal cuando juegue contra el Barça o el Madrid. Después del atraco arbitral sufrido por el Villarreal la pasada jornada liguera ante el FC Barcelona y tras comprobar que ni aún así pudieron llevarse los 3 puntos del Madrigal, desde la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol ya estudian nuevas medidas para ser más efectivos a la hora de favorecer a los grandes equipos. Según ha podido saber Furtapatos News, en caso de que el partido se le complique tanto al Real Madrid como al Barcelona ante un equipo más pequeño, el árbitro tendrá la potestad de atarle las manos al portero del equipo rival. Nos hemos inspirado en los cómics de Mortadelo y Filemón, aseguró el presidente del comité de árbitros. Desde la LFP han asegurado mostrarse satisfechos de que esta medida se una al reparto de los derechos televisivos a la hora de lograr la adulteración completa de la liga. Los aficionados del Club Deportivo Castellón deberán encender las luces de sus móviles en Castalia si se pone nublado. Tras el retorno a Castalia de los partidos a las 5 de la tarde con el cambio de hora veraniego, desde el Club Deportivo Castellón ya están pensando en posibles soluciones para ahorrarse el encendido de los focos en caso de que durante la celebración del partido el cielo esté nublado. Según ha informado el presidente David Cruz, los aficionados deberán demostrar en la entrada de Castalia que sus smartphones disponen de luz linterna. Además, deberán instalar obligatoriamente la aplicación Castalia Light, diseñada por el club, que consigue que el teléfono móvil encienda la luz linterna automáticamente en caso de que las condiciones de visibilidad en el campo de fútbol no sean del todo adecuadas. Todos somos el Castellón para lo bueno y pero sobre todo para lo malo, han afirmado desde la entidad albinegra. ¿Alguien ha hablado alguna vez con David Cruz? Lo único que le importa es el dinero.